El Bas es un gran recinto amurallado con varias líneas defensivas que llegan a sumar hasta 10 kilómetros. Hoy estas fortificaciones han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Pero el mayor encanto de la ciudad reside en las propias calles del recinto urbano, con el característico dibujo empedrado portugués. Catedral, iglesias, conventos, tiendas y casas típicas del Alentejo hacen del paseo por El Bas una sorpresa constante. Badajoz se encuentra solo a 12 kilómetros de El Bas y los lazos y conexiones se extienden a todos los ámbitos. Tras siglos de guerras y enfrentamientos entre vecinos, en 2013 se creó la Eurociudad Badajoz-El Bas para unirse en la construcción de infraestructuras, programas culturales y de desarrollo conjunto. Sin duda, esta es una de las mejores páginas de la Unión Europea. Olivenza ha pertenecido a Portugal durante más de 500 años. Era el único emplazamiento portugués en la ribera izquierda del Guadiana. Por eso se construyó el puente de ayuda para conectarla y para tener suministros y defensa. Sin embargo, en 1709, en la Guerra de Sucesión Española, el puente fue volado por el ejército español y quedando en esta situación hasta ahora.